Bienvenidos al programa número 73 de Pura Señal de Primera, la previa del viaje del plantel de Arsenal hacia Japón. Se va el próximo viernes, disputando su primer partido amistoso ante Defensa y Justicia. Notas con jugadores y también la última parte de la nota que le hicimos días atrás a don Julio Humberto Grondona, ya para terminar, opinando más que nada de la actualidad de Arsenal de Sarandí y la prosecución del concurso que definiremos el día 29 de julio. El amistoso ante Defensa terminó 1-0 para los titulares y 1-0 para los suplentes. Goles de Javier Jacuzzi y de Nahuel Sacheto. Pausa y con toda la información de Arsenal. En Maratón del Sur, agente oficial Mitre, encontrás las camisetas, remeras, chombas, buzos y camperas de la nueva colección de Arsenal a los mejores precios y con un 10% de descuento a los socios de la Arce. Y como siempre, las mejores marcas y artículos deportivos. Avia, Reebok, Topper, Penalty, Adidas. Maratón del Sur, en sus dos direcciones. Avenida Mitre 6287 y Las Flores 384 Wilde. Imágenes de la amistosa ante Defensa y Justicia en Sarandí. Usted va a poder ver para los titulares un muy lindo gol de Javier Jacuzzi, de zurda, y para los suplentes una gran jugada del enano Damián Pérez en diagonal de izquierda a derecha, sesión para Nahuel Sacheto y golazo del Cheto Sacheto, como le dicen sus compañeros. 1-0 terminaron los dos partidos a favor de Arsenal. Las imágenes, un compacto de lo que fue el triunfo del conjunto de Daniel Garnero ante Defensa y Justicia, el defensa Ricardo Cusenca. Estamos viendo lo sucedido el pasado sábado en el amistoso entre Arsenal y Defensa y Justicia, jugada en Sarandí. Arsenal ganó 1-0 con gol de Jacuzzi. La primera llegada era a favor del Arce, Matellán de cabeza. Aquí un centro de Facundo Coria. Arsenal jugó con Cuenca, Espínola, Mosquera, Matellán y Díaz. El Tato Carrera por derecha, Pellerano y Martínez como doble 5. Jacuzzi por izquierda, Coria y Saba en ofensiva. Luego entró Matos por Saba y Mariano Brau por Mosquera. Atacaba Arsenal. Primer tiempo empatado 0-0. En el segundo tiempo desequilibró el conjunto de Daniel Garnero. Defensa y Justicia llegó poco al arco de Cuenca. Una buena jugada individual esta de Facundo Coria. Patea de afuera del área. La pelota se va por encima del travesaño. Otra jugada por derecha. Acá fue Espínola. Descarga hacia el centro. Jacuzzi para Cristian Díaz, el tiro del lateral se va desviado. Jugaba mejor Arsenal y llegaba prácticamente al gol promediando la segunda etapa. Dos tiempos de 35 minutos decidieron jugar los técnicos Garnero de Arsenal y Cusenca de Defensa y Justicia. Acá va a venir el gol, se la pide Jacuzzi a Coria, le pega de fuera del área con zurda, poniendo el definitivo 1-0 en el partido jugado entre los titulares de ambos equipos. Ya estamos viendo imágenes del segundo partido, suplentes de Arsenal y suplentes de Defensa. El Arce jugó con Orsellet, Gandolfi, Bravo, Báez y Pérez, Sacheto, Marcones, San Martín y Aguirre por izquierda, Jara y Matos. En el segundo tiempo entraron Benedetto, Carou, Toranzo y Francisco Pancho Martínez. El gol, aquí lo vemos, Sacheto para Arsenal, que ganó 1-0 en el partido jugado también entre los suplentes. En las horas previas de viajar hacia Japón, jugadores de Arsenal hablaron con las cámaras de Por un Arsenal de Primera y esto decían. Carlos, se viene una temporada intensa, dos copas al principio, después la sudamericana, campeonato local, me parece que hay mucho para jugar y para disfrutar también. Sí, la verdad que va a ser un semestre muy importante para muchos de nosotros, para el club. Vamos a jugar una copa linda, importante, y bueno, ojalá que estemos a la altura. Nos estamos preparando, creo que hay un buen plantel, se está armando de la mejor manera, y bueno, ojalá que podamos cumplir todos los objetivos. Se mantuvo la base en su gran mayoría y llegaron varios jugadores, tanto para quizás para ser casi titulares y otros chicos como para estar ahí abajo sosteniendo, ¿no? Sí, sí, vinieron jugadores importantes, se armó un lindo grupo, un grupo muy competitivo, y bueno, esa es la idea, que todos estemos de la mejor manera para cuando el técnico lo necesite poder rendir al equipo y así conseguir cosas importantes. ¿Te pusiste a pensar que vas a ir a jugar a Japón una Copa Internacional? Sí, por ahí
estamos mucho en el tema de entrenamiento, en doble turno, todo eso que por ahí mucho no nos pusimos a pensar. Pero creo que ya cuando, a medida que van llegando los días y una vez que estemos arriba del avión, ya va a empezar a correr la cojillita esa de representar a Arsenal, al fútbol argentino, y bueno, ojalá lo podamos hacer de mejor manera. Cuando vuelvan de Japón, campeonato local, y en el medio también la Recopa con Boca, otra estrellita que puede sumar Arsenal y que es importante también. Sí, sabemos que venimos allá y tenemos que seguir porque empieza el campeonato, después el partido con Boca, el primer partido de la Copa Sudamericana. Tenemos muchas cosas lindas por jugar y, como te dije anteriormente, ojalá que estemos a la altura de las circunstancias y, bueno, ojalá que podamos llevar a Arsenal lo más alto. Bueno, Ale, a días nada más de viajar a Japón, de comenzar una temporada que se viene de por sí muy intensa. Sí, nos estamos preparando muy bien. Un poco corta la pretemporada, pero es lo que hay y bueno, ahora a pensar en el partido en Japón. Llegaron jugadores de todo tipo para poder probar con varios esquemas, quizás con un enganche, dos delanteros, cuatro volantes como venía jugando. Me parece que hay variedad también como para animarse a bastantes cosas, ¿no? Sí, la verdad que hay un plantel muy amplio, hay todas características de jugadores y bueno, eso después dependerá del técnico. ¿Vos en lo personal cómo estás? Bien, tuve una contractura que no me dejó entrenar por una semana, pero la parte física la hice toda, así que ya el lunes arranco con el grupo. La última, ¿hablaron algo del equipo de Japón? ¿Saben cómo juega? ¿Estudiaron un poquito al Gamba Osaka? No, la verdad que por ahora no. Seguramente esta la última semana antes de viajar ya comenzaremos a fijarnos más en el equipo contrario. Bueno, Facundo, llegaste a Arsenal con expectativas, me imagino que quizás algo diferente, ¿no?, de lo que habías tenido en la academia los últimos tiempos. ¿Se pueden jugar cosas ahora un poco más importantes acá? Sí, bueno, hay varias copas por jugar, el campeonato, la sudamericana, así que, bueno, esperanzados en poder ganar. ¿Cómo ves al grupo? Creo que hay cantidad y calidad de jugadores como para poder cumplir de manera que es quizás interesante todos los compromisos que tiene por jugar. Sí, hay muchos jugadores, como dijiste vos, muy buena calidad. Y bueno, ojalá podamos plasmarlo dentro de la cancha y obtener resultados. ¿Hablaste con Dani Garnero? ¿Qué es lo que quiere de vos para el equipo? No, más o menos lo que sí hablé y bueno, lo que vengo haciendo, digamos. Tratar de estar ahí en el área, tratar de moverme también. Bueno, un poco lo que vengo haciendo y bueno, tratar de hacer goles también, ¿no? Un mes atrás pensabas que podías estar jugando una copa en Japón y quizás la Recopa Sudamericana se viene con Boca en tan poco tiempo. No, porque yo soy más de pensar en el día a día y minuto a minuto, ¿no? Creo que no sirve proyectar mucho así, sobre todo en la situación en la que estábamos nosotros en Racing. Había que vivir día a día, así que bueno, pero la situación ahora es distinta, estoy en un club distinto y bueno, con muchas ganas. Hiciste algunos minutos de fútbol frente a Defensa y Justicia, ¿cómo te sentiste? No, bien, la primera vez que hacíamos fútbol así de manera más formal. Bueno, me sentí bien conociéndome con los nuevos compañeros, así que, bueno, contento también. Gracias y suerte en esta etapa, Arsenal. Muy amable, muchas gracias.